Para este trabajo vamos a utilizar alambre de 0,8 milímetros. Yo tengo aquí muchos sobrantes de otros trabajos, ya sabéis que corto de más, pues eso es lo que vamos a aprovechar. También vamos a usar un pedacito que me ha sobrado de 1 milímetro de diámetro para realizar unas argollitas. Dos ganchos para pendientes. Aquí tengo otro pedacito del grueso, pues lo apartamos. Dos ganchos para pendientes y dos abalorios facetados de 8 milímetros. En este caso son cristal francés y es color mate, burdeo mate. Mira, aquí tengo otro pedacito, pues hay que ir, también se puede hacer cadena, ¿no? Hay que ir enderezando estos pedacitos para poder aprovecharlo. Si veis alguna zona que está mal, pues nada, pues a tirar. Y comenzamos. Vamos a apartar los rollos, los ganchos, los abalorios. Voy a coger los dos tramos, a ver, más largos, aunque yo sé que no me van a hacer falta, pero bueno. Y vamos al lío. Bueno, no, podemos empezar por los cortitos. Ya os estoy liando, ¿verdad? Podemos empezar por los cortitos. Aquí hay dos iguales, ¿no? Pues, doblamos por aquí. Usamos siempre la misma zona del alicate, ¿de acuerdo? Aquí podéis hacer aquí, si es un alambre muy finito, podéis dar un doblez. Yo lo voy a hacer en mi caso, me parece más correcto. Y con el otro pues lo mismo, voy a usar esta misma parte del alicate aquí. Enredamos sobre sí mismo, con una vuelta es suficiente, pero bueno, pueden dar varias, ya es cuestión de gusto. Y aquí vamos a ponerlo esto aquí formando 90 grados. Para mí está bien. Y en el otro lo mismo, luego lo sedamos si nos hace falta, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Bueno, pues podemos usar esta parte o podemos usar una zona mayor para doblar hacia atrás. Esto va a ser nuestra medida y hacer dos engarces. Y lo mismo aquí con este. Hacia aquí y hacia aquí. Esto es solo para una aproximación. Vale. Y ahora doblamos hacia adentro. Esto es un pendiente muy fácil que queda muy bonito y que, bueno, yo, a mí me gusta para cualquier persona, ¿no? Ya os digo que muchas veces depende más del color de metal o del abalorio que utilizamos que en sí del pendiente. Pero los pendientes ligeros pues siempre son muy agradables de llevar. Ah, nos van quedando ahí más pedacitos, ¿verdad? Pues tranquilo que los aprovechamos. Cerramos y cerramos. Ya tenemos la parte de arriba, la que corona nuestro pendiente. Vamos a acabar la otra. Vamos a acabar la otra.
y listo. Y esta marca pues nos sirve solo para eso, ¿verdad? Cortamos y terminamos. El hecho de doblar hacia adentro va a hacer que sea mucho más fácil realizar esta forma, además de tener menos probabilidad de engancharse. Siempre que las hagáis pendientes, tenéis que pensar en eso, que se puede enganchar, ¿no? Y eso no, pues como que no tiene gracia, ¿no? Porque si a mí se me engancha mucho una pieza y veo que es incómoda, pues probablemente no le voy a comprar más a ese vendedor. Bueno, ya tenemos la parte que corona encima. Vamos a hacer ahora la parte de debajo. Y también vamos a hacer, voy a ir apartando todo esto. Vamos a hacer argollitas. Tenéis el tutorial de este anillo, no sé si está antes o después, pero si no está ahora mismo lo vais a tener. Vamos a hacer aquí, a ver, argollitas, necesitamos 4, 2 para cada pendiente. Fijaos que en el alicate doblado también se puede, luego pasamos por debajo aquí y listo, usando la misma zona, no importa qué alicate utilicé, ¿de acuerdo? Bueno, pues de aquí, por lo que veo, van a salir dos. Cortamos y ya tenemos aquí dos argollas. Como tengo aquí otro pedacito, pues ya sé que es la misma zona y que tengo que tirar la vuelta de a la punta hacia abajo. Bueno, si me sobra una más, pues una más dejamos, por si acaso, por si se pierde, por si se cae, por si, porque todo eso puede pasar. Cortamos y de aquí van a salir 3. Como veis, son más o menos similares. Yo voy a dejar ahí 4 para no confundirme. Ya tenemos otras 4 piezas para el pendiente. ¿Qué nos falta ahora? Bueno, pues realizar la parte de debajo. Yo creo que con este tramo nos va a ir muy bien, pues vamos a ello. Lo primero que voy a hacer va a ser aquí, más o menos por la mitad, ¿de acuerdo? Aquí y aquí. Aquí hago un pequeño arito. Aquí es donde va a ir colgado el abalorio. Esta forma, este cuerpo de pendiente, no va a permitir realizar pendientes que lleven más abalorios colgando, Yo he escogido uno, pero bueno, podéis escoger cualquier otro. Vamos a oprimir aquí el circulito, agarramos aquí otra vez y doblamos el otro en dirección contraria. Y lo mismo vamos a hacer para el otro pendiente. Ya habéis visto, ya me conocéis, que lo hago de forma alternativa. Fijaos que se puede empezar de otro modo, no tiene por qué hacerse del mismo modo. Si no, doblamos hacia arriba. Aquí, aquí, aquí. Hacia aquí. Ya tenemos aquí hecho, a ver, un poquito más.
para que quede el círculo más perfecto. A ver, aquí. Doblamos hacia un lado y el otro cabo hacia el otro. Cada uno del lado donde ha partido, ¿eh? Que no se vayan a cruzar. Y ahora vamos a usar aquí este otro alicate. Y luego le acabamos de dar la forma. Aquí, fijaos, también se puede hacer una cruz, ¿verdad? Bueno, ya tenéis un tutorial de una cruz. Quizás se vea muy mal, ¿no? Y esté muy lento, ¿no? Porque yo también estaba empezando y es muy, muy difícil hacer estas cosas sin ser presencial. Ahora, obviamente, tengo más información sobre la mayoría de seguidores. Sé lo que preguntáis, ¿no? Lo que os interesa y me resulta mucho más fácil mostraros las cosas. Que sé que algunas ya las sabéis, algunas de las cosas que os digo. Bueno, pues aquí y aquí. Es muy fácil hacer cruces, ¿eh? Si queréis que repita ese vídeo de la cruz de alambre, pues lo podemos repetir haciéndolo con otro metal, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho ese diseño de cruz. Es una cruz franciscana. Un comentario que dice, ¿se la había un cura? Pues claro, normal. Es que es un diseño franciscano. Bueno, pues ahora oprimimos aquí hacia la parte de debajo. Aquí. Y aquí lo mismo. ¿Veis? Agarramos el centro. Y movemos hacia abajo. Lo mismo con el otro. Agarramos el centro y movemos hacia abajo. Si ha quedado aquí alguna curvita de la forma del alicate, pues bueno, es el momento de repararlo. Ajustamos bien un lado, el otro, las curvas, vamos cerrando. Vamos uniendo así. Lo mismo con el otro. De forma alternativa para mí es más fácil. Por lo menos los pendientes. Es muy bueno hacer pendientes porque os acostumbráis a hacer piezas iguales sin ser algo excesivo, como por ejemplo podría ser una pulsera o un collar. Y en este momento que realmente, bueno, poco venden, ¿no? Que venda, pues mejor que nos dé algún consejo. Tiene mi canal abierto, por favor, ayuda. Pues ocupan menos, ¿no? También ocupan menos. Y no necesitan talla, no es como una pulsera o como un anillo. Aunque ya visteis que hice un anillo abierto hace poco, ¿no? Espero que ya esté puesto, no lo sé. No sé si está puesto o no. Bueno, pues ya tenemos aquí el pendiente con su curvita. Vamos a hacerle una más, que es como está hecho el otro. Y ya aquí vamos a ver.
Vamos a medir para cortar toda esta parte igual, los laterales. Y para eso vamos a usar la parte más corta como medida. Cortamos, damos la vuelta, ponemos sobre el otro y ya podemos cortar la otra. Listo. Nos queda aquí un cabito. Y listo. Vamos apartando todos esos trocitos de alambre. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, yo voy a oprimir para dejar el círculo más grande. Esto solo era para tomar la medida. Y con el otro pues igual, abrimos, enderezamos y hago el círculo más grande. Y aquí voy a hacer una espiral, voy a abrir un poco más y voy a hacer una espiral hacia adentro porque creo que es más segura, ¿eh? Listo. Pero no voy a cerrar del todo. No voy a cerrar del todo porque ahí va a llevar la argollita que va a unir con la parte de arriba. Sino que voy a dejar ahí, ¿veis? Esa rendijita. Y en el otro lado lo mismo. Listo. La otra parte igual. Voy a acercarme mucho y hacerlo muy despacito, ¿viste? Y las espirales planas se ponen el dedito debajo. ¿De acuerdo? Para mí es así más fácil. El otro igual. Bueno, es un modelo que haces el uno, el otro, vas tomando las medidas, la pala con la regla, como prefiera cada uno. Es fácil y ya está entretenido. Está basado en clásico, pero bueno, para mí es un diseño personal. Que no digo que los haya por ahí coincidentes, pero dudo que sean iguales. Bueno, pues ahora lo único que nos queda es colocar aquí las argollitas que hemos realizado antes. Pero, como tengo aquí una pinza más afilada, me voy a fijar bien en los bordecitos estos. ¿Veis que este está cortado cejado para dejarlo derecho? Bien, aquí, este bien. Y este es lo mismo, fijaos, aquí está el ceje, que es el corte del ceje del alicate. Listo. Esto va a hacer que quede mucho más mejor acoplado y también a la vista, ¿eh? Listo. Vale.
el siguiente, que ya es el último, es este lado, ¿veis? Y listo, ahora sí está cortado derecho. Bueno, pues una vez cortada e enderezada la manzanilla, pues solo tenemos que colocarla. Vamos aquí a la parte de la espiral que sobresale. Muy bien. ¿La tengo que mover? No, está corriendo. Bueno, para mí es más fácil cerrar aquí la argolla y luego abrir el engarce de lo que corona la base. Así que ajustamos bien, fijaos, el corte ha quedado completamente derecho, limpio, o sea que está genial ese alicate para eso. En el otro lado lo mismo, colocamos aquí arriba de la espiral y cerramos bien la argollita. Y ahora sí, voy a abrir aquí. Bueno, voy a para el lado, para adentro. Bueno, cada uno para donde quiera, para donde le venga mejor. En este caso es un cobre muy maleable y no tiene por qué deformarse. Aquí. Y coloco también en el otro lado. Aquí. Bueno, ya tenéis aquí una base muy bonita, muy curiosita. Podéis colgarle muchos abalorios, en su caso, si le ponéis muchos, pues deberían de ser de acrílico o de piezas muy ligeras como piedra chi y demás. Le vamos a poner el gancho, un gancho antialérgico de latón, podéis verlo en este mismo canal. Seguramente está en la carpeta varios, en lista de reproducción. Pues vamos a colocarle ya el abalorio. Bueno, fijaos los trocitos que nos han quedado. Bueno, yo creo que ya los habéis visto. Yo primero pongo la parte de arriba, pero bueno, se puede hacer la de abajo igual, es lo mismo. Y obviamente esta base nos da para eso, para lo que he dicho, para colocar más abalorio. Si colocáis mucho, pues ya sabéis que tienen que ser acrílicos. Le ponemos la bolita dorada, creo que esta es de 3 milímetros, si no os lo dejo en la descripción. La facetada color mate. Y aquí en línea recta hacemos un engarce más pequeñito. Bueno, esto ya para. Podéis hacer esto de rollo sin problema ninguno, no hay pega. Y también si se os queda corto, en vez de poner una espiral en el lateral, ahora os explico. Listo. Listo. Cerrado. Y vamos a poner los derechos, que queda mucho mejor, más curioso. Así, porque se ha girado a la frente. Siempre que tengáis la posibilidad de meter en el huequito del abalorio el pico final, pues lo hacéis. Y bueno, ya tengo aquí hecho el otro con trampa.
queda mejor colgando, claro. Así se ve algo raro, ¿no? Porque quedan las argollas desperdigadas. Tenemos aquí el otro que hemos hecho prácticamente a la vez. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita poniendo todas en el menú. Muchas gracias y hasta otra.